Bueno, pues comparezco hoy para eh, contaros eh, algo que además mañana en la Comisión de Urbanismo, en la gerencia, se da cuenta de algunos de ellos, pero sobre todo es eh, pues una plasmación de algo que pensamos, y esto lo sé casi en primera persona, que ha sido una de las... Eh, aspiraciones míticas del movimiento vecinal, de las asociaciones de vecinos que durante años siempre han reclamado que, que los solares que yacían abandonados en general en, en todos los barrios se fueran adecuando. Hmm. Hace unos días os presentaba aquí la reforma de Antonio Leiva, luego os hablé de Avenida Cataluña, luego del Plan de Mercados, luego del Mercado Central, luego de la Linera, luego del edificio de Rosales, si nos dejan Pontoneros, Pignatelli. Eh, hemos hablado en ese urbanismo de las pequeñas cosas, de las cosas sencillas, del plan extraordinario para rebajes eh, en el que hemos duplicado todos los rebajes de la ciudad. Eh, hemos hecho operaciones de asfalto extraordinarias, hemos seguido con los carriles bici, lanzamos una operación baldosa y ahora le encamos el diente a solares. ¿Qué quiero decir? Que todo esto... Todo esto conforma una estrategia muy clara de reinvertir en los barrios de la ciudad, de reinvertir en los equipamientos y sobre todo actuando en escena urbana, es decir, en las calles de los barrios, los barrios tradicionales eh, que siguen estando degradados por el paso de los tiempos y que durante años nadie le había eh, tomado el, el pulso ¿no? a, a todo eso. Os he dicho los 10 o 15 proyectos que llevamos en marcha de las de los varias decenas que estamos lanzando. Con lo cual, que nadie diga, mm. ahora ya, ahora últimamente ya no oigo a muchos decir que eso está paralizado, sino en todo caso que vamos acelerados. Es decir, esto va a todo tren y sobre todo se están consiguiendo cosas que yo creo que son importantes, aunque tengan escala pequeña. Hoy os voy a hablar de 40 solares. Hace años que el movimiento vecinal lleva reclamando eso, que se adecuen esos solares. Hace años que incluso anteriores equipos de gobierno... Más allá del Esto no es un solar, que era un proyecto que impulsaba el anterior equipo de gobierno, pero de la mano de Izquierda Unida, ¿verdad? Se hablaba de utilizar solares para, para aparcamientos, se aprobaban mociones en juntas de distrito, pero al final nadie se ponía a ello a hacerlo. Nadie era capaz de, de coger, de, coger de, de plantear un equipo y de, y de poner uno detrás de otro a actuar sobre todo tipo de solares. Bien, pues hoy os presento un balance de gestión y un proyecto. Hace unos días os decía que van a ir 20 cada año. Bueno, pues eh, ya hemos presentado, con estos os, va, os voy a hablar de los primeros 21, 21 que ya son una realidad y que planificamos que llegaremos a 40 eh, al final del año. 21 solares distribuidos en todos los barrios, en el que el conjunto, eh, van a caballo entre los dos presupuestos, el conjunto de la inversión de los 40 solares llegará a 900.000 euros más de los que nunca se había hecho en, en esta ciudad y sobre todo eh, con una escala de, de llegar a todos los barrios. Veréis que, ahora veremos algunas fotos, que muchos de ellos pues, eh, se ha optado por actuación en aparcamientos, que es lo que nos han pedido los vecinos, por pequeñas actuaciones en, pues, eh, con ping-pong, con, con equipamientos pequeños, es decir, son actuaciones baratas que lo que hacen es... Eh, solucionar los problemas de limpieza que tenían muchos locales de degradación y recuperamos a nuestro ciudadano. La mayoría de ellos están situados en en solares públicos, porque es donde más fácil hemos podido entrar, porque directamente hemos actuado, pero en realidad el programa lo vamos a lanzar también sobre solares privados, eh, lanzando y negociando con las propiedades. A las propiedades ya llevamos una batería de requerimientos, a todas las que tenemos a tiro les estamos requiriendo para que procedan al vallado y, al, y, al, al vallado y a la limpieza del solar. Pero además, para además, les ofrecemos el que nos lo pasen el uso a nuestra titularidad, suspendamos el deber de edificación para que podamos utilizarlo para uso público mientras no se edifique. Eso es un proyecto y un programa. Ya tenemos una unidad concreta desde el servicio de inspección eh, vinculado con, el, con gente de las asociaciones de vecinos las, con las que se está contactando, con, con las asociaciones vecinales. Eh, se está poniendo todo esto en marcha y yo creo que en un tiempo récord de. Pues desde octubre hasta que estamos hoy, hasta febrero, hemos hecho 21 solares. En realidad, 20 y creo que uno de ellos eh, estará por terminar. ¿Mm? 21, eh, perdón, 21 y 4 más que van a estar en los, próximos, en los próximos días terminando. ¿Cuál ha sido la sistemática? Detectamos el problema, vemos dónde se interviene en cada uno de los barrios, intentamos que, que, vaya, eh, o sea, que sea una actuación dirigida a toda la ciudad. Evidentemente, en aquellos, aquellas zonas donde hay más solares enclavados entre viviendas, que es donde le hemos dado prioridad, se ha actuado de manera más dirigente y más urgente. Eh, se contacta con el tejido vecinal se les, hace un, se les hace una propuesta muchas veces nos la han reconvertido y nos han dicho que no que no querían esto que mejor esta zona que esto era deficitario y luego hemos actuado con actuaciones que van a ir en escala y que en muchos casos bueno pues esta es una actuación eh, por ejemplo esta que estamos viendo se es la bombarda al lado, en Delicia, se la bombarda al lado de, de un centro deportivo municipal. Eh, llevaba mucho tiempo con, unas, con, con unos grandes movimientos de tierras. ha estado una semana trabajando una retroexcavadora. Lo que ha hecho es aplanarlo y favorecer una zona de aparcamientos allí. También tenemos eh, fotos que no, no están puestas aquí de cómo estaban antes. ¿no? Para que tengáis un poco... Este, este es, por ejemplo, es de Oliver, es en Pilar holanda Sí que en Oliver hemos actuado en varios sitios porque están precisamente enclavadas entre parcelas y hemos intentado, un poco por la experiencia, no meter usos deportivos. Cuando, ¿no? o sea, cuando están al lado de viviendas, pues no meter eh, baloncesto, fútbol, algo que pueda producir problemas, sino pues, en este caso son ping-pong y, y, y bancos, etc. ¿Vale? Se le da un tratamiento en este caso de, de solera de hormigón y, y unas zonas. Esta es también en, en Oliver, cerca del corredor verde, por pues, pues lo mismo. ¿no? Eh, en este caso son pistas de ajedrez, o sea, unos emplazamientos de ajedrez y, una, y una, una adecuación de toda la zona. Por ejemplo, un poquito más adelante, esto es en Capricornio, Valdefierro. Valdefierro es otro de esos grandes barrios donde hay unos problemas de dotación y de estacionamiento, precisamente porque las viviendas, muchas de ellas, casi todas, gran parte de ese, de ese barrio no tiene, no tiene aparcamiento, con lo cual en este caso lo que nos dijeron los vecinos es que querían esta zona de aparcamiento. Un poquito más adelante, estas son también de, en Valdefierro, en la calle Aldebarán, y en este caso pues, la actuación ha sido con pistas de petanca, pues también una zona envejecida y con unas pistas de... de de, de ping-pong en esta zona, ¿no? con, un, con un vallado para que se proteja como, como una zona que, que se proteja de la otra de aparcamientos. Seguimos un poquito más adelante, vemos, este es en concreto la calle Lugo, cuando son chaflanes, cuando dan a, a, zonas muy encorsetadas entre, entre viviendas, lo que hacemos es actuaciones ...como más calmadas... Pues, ...y en este caso hemos podido respetar ese árbol... ...es decir, son actuaciones por supuesto eventuales... ¿no? ...en el que el coste tiene que ser pequeño... ...tiene que ser de movimiento y de limpieza... ...pero fijaos que esto ya no hay que limpiarlo... ...vallarlo más veces... ...sino que lo actúas una vez... ...y ya su, su tratamiento es mejor... ...en general se opta por zahorra compactada... ...porque para la, la canalización... ...si no metes... Si no metes en realidad aparcamiento duro, es decir, de, de vehículos de gran tonelaje, lo más práctico para, para los propios riegos y para que el, el propio desagüe y el drenaje se haga por el propio solar es este tipo de actuación. Es el que mejor se conserva. En Tomás Parellada en Torrero. Este es en San José, junto al PP Garcés, precisamente en esta zona, en una zona deficitaria en aparcamientos por el propio PP Garcés y por lo que generaba. Y en esto, hablando con el propio centro deportivo y aprovechando que yo era el presidente, pues me he preguntado a mí mismo y me he dicho que lo más, eh, bueno, sabía que los vecinos lo, y, y el propio centro lo que pedía es una zona de aparcamientos que sea eh, facilitador y de desahogo del, del propio centro deportivo municipal. En este caso eh, seguimos, Santa Rosa, esto es algo que vino de la Junta de Distrito de San José, muy concreto, con uno, esto había un, un, un cubrimiento muy grande con mucha maleza y además hemos hecho un retranqueo, es decir, hemos hecho que la calle tenga mayor visibilidad y aquí en concreto lo que permite es que los vehículos pasen, eh, digamos, haya más acceso, eh, eh, digamos, haya más seguridad en el tránsito y ahí optamos por, eh, por dos, bueno, por dos bancos y una solera, y probablemente actuaremos con, con otra zona. Y estas es son las fuentes, bueno, pues una de las actuaciones que se han hecho, en, en, eso está en el, encima del, de lo que es el, el aparcamiento, ¿vale? Es decir, no sé cuántos barrios han salido, pues eh, en realidad todo el casco urbano se está tocando y vamos a tocar a ello, ¿no? Y creo que, bueno, pues que era de estas cosas que no era tan difícil hacer, que había que ponerse. Eh, que este año tenemos una partida de 400.000 euros, que el total de la inversión será 900.000 entre, entre, este entre el año pasado y este, también teniendo en cuenta que a veces actuamos con partidas de obras menores, es decir, actuamos desde toda la gerencia. Y bueno, creo que está siendo muy exitoso y por ahora estamos recibiendo muy buenas críticas. Hay uno muy chulo también en que estoy pensando que ya está siendo actualizado al lado del instituto el de la azucarera unas pistas deportivas en este caso son eh, unas pistas de baloncesto deportivas y otra cosa o sea, así de los más emblemáticos en el ACTUR eh, también y en diálogo con la asociación ahí vamos a instalar unas zonas deportivas para jóvenes no son exactamente los elementos deportivos de, de mayores sino pues unos, unos elementos concretos que se, se hacen por una gimnasia pseudo deportiva que se hace ahora al aire libre que es la que hemos hablado es decir hay mmm, cientos de conversaciones cientos de actuaciones y creemos que el, en lo que sea de la legislatura le vamos a dar un, un vuelco a toda la ciudad con respecto a esos espacios vacantes y, y abandonados que están. Todo eso, por supuesto, combinado con estos es ensolares públicos, ¿verdad? Se ha hablado de muchos edificios y también os he dicho que en realidad la política del área, la gran política del área, cuando dijimos se cortan desarrollos. Eh, ...no vamos a permitir nuevas expansiones... ...lo que queréis hacer, hacerlo en el centro de la ciudad... ...en realidad está teniendo sus grandes éxitos... ...y veis como los solares importantes de la ciudad... ...se están empezando a edificar casi todos... ¿no? ...y tiene que ver, pues, Plaza del Pilar... ...hablo del Balcón de San Lázaro... ...al lado de la Gerencia de Urbanismo... ...unos de los que quedaban vacantes también el de César Augusto, el de al lado del mercado central también. Es decir, todo eso, esos grandes solares abandonados y vacantes, se están poniendo en marcha entre las cosas porque les estamos presionando también pues para, que lo, para que lo hagan. Bien, hasta aquí la información, valoraciones. Os lo suelto ahí todo un poco. Sí, en total son 40 solares. Los distritos son de Elicia San José Las Fuentes. Torrero, el Raval, con sus diferentes barrios que hay dentro. Eso es. 20, 20, puedes hablar casi de 25 porque son 21 más 4 que se ponen en marcha. Bueno, esa como está pendiente, eh, por eso os digo, os, os he dado el dato global, con 900.000 haremos 40. La inversión de los 25 todavía está un poco por determinar, porque hay algunas correcciones a hacer en alguno de ellos, pero poner pues, la mitad, poner unos medio millón de euros llevamos. Bueno, es en... De los 5 o 6 que tocan, porque en la pasada gerencia dimos, mira, me, me chivan, 7. En concreto damos cuenta de 7 porque cada uno hay que dar cuenta de, de ellos. Pero ya os los presento todos de golpe, los que llevamos hasta ahora, ¿vale? Llevamos 21 más 4. Eso es. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, eso es difícil de, de, de saber cuál es el total de, de vacantes de solares. También porque tenemos que diferenciar, eso tendría que hacerlo uno a uno porque... Cuando yo hablo de solares, de terrenos sin edificar en Zaragoza, pues eh, miles, eh, todos los 38, los 56, los de La Cartuja, los de Movera, en realidad urbanizables hay un montón parados. Eh, cuando hablamos de solares son zona urbanizada, enclavado y ahí habría que diferenciar. No sabría decirte, no me he atrevido a dar una cifra. Todos públicos, no, hay públicos y privados. Hemos actuado primero por los públicos porque nos pusimos a ello, montamos el dispositivo en octubre, empezamos a actuar sobre ellos y e incluso ahora, durante ese mismo periodo, se siguen conversaciones y en negociación con la propiedad privada porque tiene que ser un acuerdo voluntario y entonces digamos que la Administración tiene que aplicar los mecanismos de negociación y a veces de si no se está cumpliendo de coerción y sanción cuando no se está incumpliendo la obligación. Pero a veces te encuentras con algún solar pues que está vallado, limpio. Bueno, pues en general, eh, nuestro objetivo es llegar a todos. ¿eh? ¿Por, ¿Por qué? Porque pensamos que, eh, que mientras no haya un uso eh, pues público, si es un equipamiento público o privado, si es un edificio, pues mientras pueda haber un uso ciudadano, mucho mejor. A cambio, el propietario gana unas cuantas cosas y es eh, que no le requieres, porque en general todos los solares tienen un mantenimiento. Solo de tenerlos, pues los vallados se estropean y sobre todo la maleza es algo que en esta ciudad, pues si habéis visto, siempre va creciendo. Con eso ya no lo tiene que mantener, es decir, pues nosotros nos lo quedamos, lo utilizamos nosotros. Nosotros los limpiamos, los mantenemos y nos ceden el uso. Hasta que decidan eh, o les podamos obligar a... Eso es. Hombre, es una hace una ampliación del espacio público, aunque sea eventual y temporal, pero fijaos que algunos llevan años y años. Es Buah, seguimos con, bueno, sabéis que hay dos, que hay una ordinaria y seguimos con una contratación larga, lar, eh, larguísima y costosísima, porque os pues, dije que tenía que ir a Europa, sigue la contratación ahora, durante estos días, hasta que no tengamos aprobado el presupuesto, se paraliza un poco porque hasta que no esté definitivamente aprobado el presupuesto en general todas las contrataciones se paralizan eso es una eso es algo que bueno pues hasta que no bueno el año pasado lo teníamos previsto lo que hicimos cuando lo anunciamos es porque lo modificábamos lo metimos en plurianual para este para este sí sí vale sí Bueno, el, sí. Sí, 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 pero sí. A ver, el, el, el proceso finalizó ya. O sea, en realidad eh, DRACE está en una prórroga, porque el, el contrato acabó hace tiempo y lo que hicimos es una prórroga con DRACE durante un tiempo mientras acabamos la licitación de los siguientes pliegos, con normalidad. De hecho, eh, con normalidad lo que hace la, la empresa es cuando finaliza el plazo de la prórroga. Eh, o sea, cuando eh, pues ellos dicen, oye, pues. Yo ya finalizo y nosotros vamos a requerirles para que continúen durante unos meses más. Y esto lo vamos a hacer, vamos, nosotros, el Consejo de Administración, hemos convocado yo un Consejo de Administración extraordinario para el viernes eh, para hacer esa, ese requerimiento. Pero se están en conversaciones con la empresa y en principio pensamos que van a continuar sin ningún problema. Es decir, pues, la propia empresa continuará prestando el servicio. Esto se hace, pues, un, digamos, en, se prorroga tácitamente mientras no haya una nueva concesionaria, que es la que saldrá adjudicada de los pliegos que hay ahora mismo en licitación. Y cuando la nueva concesionaria pues, esté en marcha, pues eh, se, se cambiará y ya está. Es decir, como ocurre con muchas contratas en la ciudad, bueno, en realidad con casi todas, eh, y en este caso todavía tenemos más capacidad de requerir, aparte que se está negociando con normalidad, pero al margen de eso estamos hablando de de un sistema de los que de la que tú podrías actuar, hay mil, mil planes, nunca, nunca habría peligro para la depuración porque tenemos mil cosas previstas, pero, pero en realidad eh, podría requerirles porque es un servicio básico, en cualquiera de los casos. Bueno, el, el 1 de marzo eh, la empresa eh, continuará con el servicio, eso es lo que, lo que nos lo que nos dijo ayer en una negociación ayer con la propia empresa con lo cual en principio eh, pero es verdad que eso es una negociación y lo que tenemos que hacer es requerirles para que continúe para que continúe formalmente en esa en esa prestación del servicio y si no podría venir una empresa a la que tú podrías contratar de manera urgente y que prestará el servicio y si no podrías derivarlo a la otra depuradora y si no podrías contratar extraordinariamente al personal es decir que, que no hay ningún, ninguna opción y tenemos como plan A B C y D para todo para que para que eso no se preste con, con, con normalidad pero bueno en principio ya os digo que no, no no tenemos ningún motivo para pensar que la empresa no va a continuar como ya continuó ¿eh? este mismo proceso de negociación se ha dado ya se dio en cuando finalizó el subcontrato se le dijo de continuara unos meses eh, ahora finaliza esos meses que se le dijo, como le quedan un, un poquito a la, a la contratación, se le dice que continúe un poquito más. Y en principio no, no hay mayor problema. Como depende de la contratación de cociudad, de los trámites de contratación, pues depende porque no sé cua, yo no, no, no sé cómo está el sistema de contratación, pero depende cuántas hayan alegado. O sea, es decir, no, pero estamos hablando de, de meses. De meses. La licitación no recuerdo cuánto, por cuánto salió. Bueno, es decir eso dependerá de dos cosas. Por cuánto salió licitado y por cuánto se adjudique, es decir, las bajas que cada uno proponga. Eso mejor decirlo cuando esté adjudicado. Sí. ¿El, qué, ¿El qué? Ah, en los mismos términos que ahora, claro. Es decir, el... el... No, o sea, no, no nosotros le decimos que lo preste en los mismos términos que, que hasta el momento que es como lo está prestando ahora ¿eh? esto en la, en la liquidación como, como todas las empresas cuando hay liquidación o sea, si hizo, bueno, además ya sabéis que esto es un tema conflictivo de si se hicieron o no se hicieron las obras de mejora bueno eso es un tema pero digamos en cuanto al servicio y la prestación es el mismo el coste es el mismo El, yo diría que hay unas, hay una, un, no sé si un principio de acuerdo es cual me, me ha transmitido la persona que lo que lo estuvo negociando ayer, eh, la empresa mostraba su disposición a continuar. Sí, porque al, al margen de, o sea, esto es una conversación, se le dice. Pues bien, en principio no plantea mayores problemas por continuar. lo que ocurre es que esto, para hacerlo legalmente, hay que el Consejo requerir y ellos aceptar. o sea, tiene que haber un asunto administrativo que les dé título suficiente para poder continuar en la prestación. El, eh, la contratación de cualquier pliego en cualquier administración es, es totalmente costosa y muchas veces muchísimos contratos están fuera de, fuera de, de, de día y bueno, de, de, de eso lo sabéis, vamos a reconocimiento de obligación en muchísimos contratos de servicios, con lo cual eso es ordinario. Pero además, y en este caso ya es una valoración política, me sorprende mucho que el Partido Socialista, que se ha aliado con el Partido Popular y Ciudadanos muchas veces, para tomar el control de la sociedad, manteniendo al equipo directivo, siendo ellos los que han tomado las decisiones críticas y oponiéndose, pues en realidad se lo devuelvo. Es decir, si hay una falta de diligencia en la toma de las decisiones en ecocidad, le señalaremos a ellos, es decir, a los tres partidos que están gobernando de facto las decisiones importantes. Eh, eh, ecocidad, porque ellos fueron los que convocaron los consejos, tomaron las decisiones y lo hicieron en los tiempos que ellos estimaron oportunos, con lo cual yo creo que no es muy de recibo que se nos pida responsabilidad cuando es una sociedad que las decisiones críticas ha sido gobernada de facto por, por ese tripartito. Así que la decisión fuera correcta, ¿no? Pues eh, si hiciéramos caso cuando hay un recurso, eh, eh, Torrevilich y Picolín, que se admitió a trámite, pues estaría tumbado, ¿no? O sea, tendríamos que poner la misma sombra de duda cuando hay otras entidades que también han, han tumbado una decisión. O sea, han tumbado, han recurrido a una decisión municipal. Eh, que haya recurso quiere decir que a la COE lo que le, lo que le molesta es que ampliemos el sector público y quitemos las privatizaciones. Pero es normal para la COE, y la COE está defendiendo sus intereses. Lo que no es normal es que otros grupos que se llamen de izquierdas eh, intenten defender los intereses de la COE. Eso es lo que no es normal. Eh, en cualquiera de los casos, los informes que se los lean. Es decir, tenemos informes no solo de los servicios, sino de la asesoría jurídica, que es el alto órgano de interpretación jurídica de la casa. Cuando tenemos una interpretación jurídica por encima de... De, la, de los propios servicios o por encima o que complementa con informes, es cuando tenemos que hacer caso. Y los informes de asesoría jurídica de los, de los servicios, tenemos hasta 10 informes que dicen que es absolutamente legal, conveniente y adecuada. Eh, bueno, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es adecuarnos a esos informes y actuar con una decisión que, que, les, asumo que, que les asumo que es una, evidentemente una decisión política. De, o sea, no, no, no me escondo, es una decisión que hemos tomado políticamente claramente.